Hoy hablaremos de uno de los terópodos que causa confusión a los amantes de los dinosaurios, su similitud al lagarto extraño. Lo hacen muy interesante, aprenderemos a diferenciar entre las dos especies. Hoy te presento, ¿el Saurophaganax era un alosaurio o no? La mejor explicación que debes saber. Saurophaganax maximus, su significado es supremo entre los lagartos asesinos. Es un dinosaurio terópodo alosaurido, es el único representante del género extinto Saurophaganax. Habitó en lo que hoy es Estados Unidos, a finales del período jurásico, hace aproximadamente 155 y 145 millones de años. El Saurophaganax es el fósil oficial de Oklahoma y se exhibe en la sala del jurásico del Museo de Historia Natural Sam Noble de Oklahoma. Aunque algunos paleontólogos lo consideran una especie de Allosaurus. El Saurophaganax representa un alosaurido más grande con láminas horizontales en las bases de las espinas neurales dorsales sobre las apófisis transversales y galones en forma de picadores de carne. El tamaño de Saurophaganax está estimado entre 10,5 a 13 metros de longitud y entre 3,3 a 4,5 toneladas de peso. El Saurophaganax fue el carnívoro más grande encontrado en la formación Morrison, más grande que sus contemporáneos Torvosaurus taneri y Allosaurus fragilis. Fue descrito y nombrado en 1995 por Daniel Chure. Nombró los restos como Saurophaganax. Sin embargo, surgió una nueva teoría de que Saurophaganax en realidad era una especie más grande de Allosaurus, partiendo de la base de que todos los huesos conocidos de Saurophaganax, con excepción de las vértebras, eran muy similares al material de Allosaurus descubierto anteriormente. Se propuso cambiar el nombre de Saurophaganax como una nueva especie de Allosaurus, Allosaurus maximus. Hoy en día, mientras algunos paleontólogos hacen esto, parece que la mayoría prefiere reconocer Saurophaganax como su propio género. Las vértebras son el punto clave en cuestión aquí, ya que son muy diferentes a las de Allosaurus. Además, hay pocos fósiles conocidos de Saurophaganax y actualmente es difícil decir si las vértebras son la única diferencia entre Saurophaganax y Allosaurus. Aunque se piensa que los fósiles de Saurophaganax solo eran los restos de un Allosaurus viejo que habrían llegado a un gran tamaño, pues, a diferencia de Allosaurus fragilis, el tamaño de Allosaurus se estima entre 8 a 8,5 metros de largo, mientras que Saurophaganax alcanzaba los 13,5 metros de largo. Además, el Saurophaganax presentaba en sus vértebras dorsales unas láminas parasagitales y esas láminas no las tenía el Allosaurus, por lo que eso hace que Saurophaganax sea un género distinto. Los dinosaurios que vivieron junto a Saurophaganax y que pudieron haber servido de alimento incluían a los ornitisquios herbívoros Camptosaurus, Dryosaurus, Stegosaurus y Odilosaurus. Mientras que los depredadores en este paleoambiente incluyen los terópodos Torvosaurus, Ceratosaurus, Marsosaurus, Stoquesosaurus, Ornitholestes y Allosaurus, que representaron entre el 70 y el 75% de los especímenes de terópodos y se encontraba en el nivel trófico superior de la red trófica de Morrison. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete y activa esa campanita para que estés al día con mi nuevo contenido. Eso es todo. Hasta la próxima.